Henos aquí, Señor. Queremos buscar tu rostro divino, Señor. Henos aquí, Señor, hoy que hay vida, Padre bendito, porque mañana será demasiado tarde, Padre, y el infierno es tan real, Padre bendito, y tan existente, Señor, como este mundo, Padre bendito. Solamente tú dices, Padre, mi Dios amado, que tú, Padre, heredarán la vida eterna a aquellos, Padre, que luchan, Padre, valientemente, esforzándose día a día a buscar tu rostro, Señor. Amado Dios, a esforzarse y a negarse, Padre, a ser valientes, Padre, para amarte a ti, Padre mío, a soportar, Padre, las acechanzas de Satanás, a resistir al diablo para que huya, Padre. Te damos gracias, divino Rey. En esta hermosa tarde, Señor, recibas tú nuestra alabanza, Padre, la cual ofrendamos ante tus atrios divinos, amado Dios. Te lo pedimos en el amoroso nombre de tu preciosísimo Hijo Jesús, quien vive y reina, aleluya, por los siglos. Amén. Vamos a entonar el himno 248, Salid valiente, oh batallón de Israel. Hoy Cristo quiere esos hombres, esos guerreros valientes en medio de la prueba. No es fácil soportar la prueba, no es fácil, pero qué hermoso cuando tú has superado. Vamos a alabar al Señor. Salid valiente, oh batallón de Israel, cantad el triunfo y la victoria por la fe. Oh juventud, que tu simiente está en Jesús, eterna roca por los siglos firmes. Ya prorrumpid con grandes goces de amor el evangelio de justicia y santo amor, y este mensaje por el mundo ha de llevar. Las almas gimen por el yugo de Satán, y a las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valiente ya se miran los soldados sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado. Siempre el evangelio brotará. Turbas celestes de los ángeles de luz serán ayuda a los soldados de Jesús. Cuando en la lucha la justicia de Jehová irá hacia el triunfo resguardando sin cesar, y manifiesta luz del alba se verá, y de vanguardia la gloria de Jehová. Cuando invocares a Jesús presto será a responderte si le sirves en verdad. Y a las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valiente ya se miran los soldados sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado. Siempre el evangelio brotará. Marchad valientes a pelear contra Satán. Oh juventud, sin vacilar, avanza ya. La voz potente que resuena por doquier, que luche siempre por Jesús, es tu deber. Detén el sol si presto estás para triunfar. El enemigo humillado quedará, como Josué, por la gracia y por la fe. A su mandato el sol le pudo obedecer.
Y a las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valiente ya se miran los soldados sus espadas empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado. Siempre el evangelio brotará. Bendito sea el nombre del Señor, porque la bendita palabra nunca nadie la acabará. Solamente es de buscar al divino Señor. Vamos a alabar al nombre de nuestro Señor. Vamos a entonar este hermoso estribillo que dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza. He aquí viene el Cordero hermoso, Dios grande, fuerte, temible en batalla. Ese es el Hacedor de maravillas. Alabémosle y glorifiquémosle al Divino Salvador. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo. Y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré. Y los alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Aleluya. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón, oh Dios. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Con Jesucristo por eternidad. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Aleluya. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Con Jesucristo por eternidad.
¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? 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 Mi Dios está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. Mi Dios está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. Da un paso más en el camino de la fe. Da un paso más en el camino de la fe. Avanza, hermano, avanza, hermana, que nos espera un glorioso galardón. Avanza, hermano, y avanza, hermana, que nos espera un glorioso galardón. Y hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo muy dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Yo tengo la paz de Cristo, gloria a ti, mi rey. Yo tengo la paz de Cristo. Yo tengo la paz de Cristo. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre. Por eso le canto alegre. Por eso le canto alegre. Por esa paz, 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 paz en mi corazón. Yo tengo la paz de Cristo. Yo tengo la paz de Cristo. Yo tengo la paz de Cristo. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre.
Por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por esa paz, 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 paz en mi corazón. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, aleluya, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, aleluya, tu nombre, mi Dios. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, sí, Padre, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salía de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos, aleluya, y la tierra se llenó de su alabanza. Gloria a ti. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salía de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, ahí estaba escondido su poder. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su amor, pues todo lo que hace, lo hace.
hiciste con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es mi Rey. Mira qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Aleluya. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús, Él te ama con amor eterno. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Canta, canta para Él, aleluya, porque Él es Dios, Él es el Rey. Canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Y quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, eso bastará. Permanecerá y eso bastará. Ni mi padre, ni mi madre, nadie me lo quitará. Manda el fuego y santifícalo, Señor. Manda el fuego y santifícalo, Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canto con gozo a Jesucristo. El que tenga gozo en el Señor, diga un amén. Amén. Santo, santo, santo es el Consolador. Santo, santo, santo es el Consolador. Santo, 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 alaba a tu Rey. Santo, 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 al Señor Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime. Por ese tres veces santo, la tierra llena de su gloria está. Por ese tres veces santo, la tierra llena de su gloria está. En el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará.
Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Amado Dios, te damos gracias. Si no hubiese sido por ti, Padre, nuestra vida, Padre, Satanás la hubiera destruido, Señor. Gracias porque en ti hay plenitud de paz, Señor. Te damos gracias, Señor bendito. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar
tu santidad. De gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumente en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumente en mí tu gloria, oh Jesús. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la cruz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré.
Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Señor. Tu nombre precioso nos dio libertad, Padre. Ante tu nombre, Padre, al solo mencionarlo, Padre, Satanás huye de tu presencia, Señor. Porque tu luz brilla en medio de oscuridad, Padre. Porque tú confrontas el pecado, bendito Dios del cielo. He aquí no quieres la muerte del pecador, sino que el pecador proceda a arrepentirse, Padre. Padre bendito, tú dices, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a caminar en esta tierra, sabiendo que somos peregrinos, que pronto pasaremos de ella, que de ella nada nos llevaremos, Padre. He aquí nos llevaremos el trabajo, Padre, otorgado a ti, Padre bendito. He aquí tienes el galardón ya reservado, Señor, porque ninguna obra dada a ti, ni un trabajo en ti es en vano, Señor amado. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos levantaste, Padre, porque nos purificaste y perdonaste el pecado vil, Señor. Te damos gracias en esta hermosa tarde. Aleluya a tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Voy a entonar este canto. Soy peregrino en esta tierra. Voy rumbo al cielo, voy a mi hogar. No me importa cuántas tristezas en este mundo he de pasar. Yo sé bien que en el final recibiré un galardón. Mi llanto se tornó en canto, no habrá más tristeza en mi corazón. En esa patria donde Cristo reina, yo viviré. Y un canto nuevo con los millares entonaré. Ese día no está muy lejano, pues pronto viene mi Salvador. Mi llanto se tornó en canto, no habrá más tristezas en mi corazón. En esa patria donde Cristo reina, yo viviré, y un canto nuevo con los millares entonaré. Ese día no está muy lejano, pues pronto viene mi Salvador. Mi llanto se tornó en canto, no habrá más tristezas en mi corazón. No tiene por qué haber tristeza, que tu galardón, tu rey hermoso, viene. Que el Señor te bendiga. Thank you.
Amén, amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios y Padre celestial. Vamos a dar lectura unidos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Nuevamente, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, tuya es la honra, la gloria. Alabado seas, Padre, por tu amor, tu misericordia que es perfecta. Bendito seas, Padre eterno. Te adoramos, Padre. Tú eres merecedor de recibir honra, gloria, alabanza y adoración. Gloria a tu nombre. Poderoso y maravilloso y perfecto eres tú, mi Señor. Habla a cada vida, a cada corazón nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Puede usted tomar su lugar. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre celestial. Nuestro tema en esta noche se titula, dice la palabra del Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. La Biblia, la palabra del Señor, habla lo que el Señor anhela de cada varón. Nuestro tema, que los hombres levanten manos santas. Gloria a Dios. Que los hombres levanten manos santas. Bendito sea el Señor. La Biblia, la palabra del Señor dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La Biblia, la palabra del Señor dice que el Señor anhela y desea que los hombres oren en todo lugar. El Señor está diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Mire qué bonito es cuando el hombre de oración está en todo tiempo intercediendo, cuando el hombre ora. Se levanta ora, va de camino ora, está en el trabajo ora, está en la empresa, en el taller, en la oficina, si está en la escuela, el joven o el adolescente, pero está orando, está clamando a Dios. Esto marca una diferencia trascendente. ¿Por qué? Porque el Señor anhela y desea y está diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El requisito es levantando manos santas, manos limpias, sin ira ni contienda. Que el hombre de Dios sea realmente un hombre que viva en santidad. El hombre, para que sea escuchado por Dios, tiene que levantar sus manos como santas. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede mirar de frente al Señor. Pero cuando usted vive en santidad, puede platicar con Él, puede conversar con Él. Usted puede levantar el teléfono, marcar el número y usted va a ser escuchado y va a entablar una conversación a través de la oración, que este es el número para llegar a la presencia de nuestro Dios y Padre celestial. ¡Qué hermoso, qué maravilloso es todo esto! Cuando el hombre levanta manos santas sin ira ni contienda, que no hay ira, no es un hombre que por cualquier cosa se moleste, no es un hombre contencioso, no es iracundo, no es un hombre que sea impío, es un hombre todo lo contrario, un hombre que sus manos están limpias, que no tiene ira, que no tiene contienda. Por lo tanto, este varón alcanza la gracia, la gloria y la misericordia ¿de quién? De nuestro Dios y Padre celestial. La Biblia nos describe de algunos hombres que en su momento
estuvieron levantando manos limpias. Vamos a Primera de Reyes 8:22. La Biblia dice, nuestro primer punto, Salomón extendiendo sus manos al cielo. La Biblia dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Mire, la Biblia dice que este varón estaba reconociendo el poder de Dios, estaba reconociendo la misericordia de Dios, estaba reconociendo cómo nuestro Dios y Padre Celestial había respondido al compromiso, al pacto que había hecho con su padre David. Salomón estaba mirando todo esto. Ante sus ojos estaba cumpliendo la palabra profética. Y miramos a la luz de la palabra cómo este varón levantó sus manos como limpias al cielo. Lo vamos a leer. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mis caminos y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Aquí vemos a la luz de la palabra del Señor cómo este varón estaba reconociendo. La Biblia dice, pero es verdad que mi Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo que he edificado. Miramos cómo Dios había cumplido el buen propósito, el plan, el pacto perfecto que había hecho con David, que el hijo que le viniera a Salomón, él era el que le edificaría altar y casa, ¿para quién? Para Dios. Vemos que Dios lo cumplió, por eso la Biblia dice que este hombre, Salomón levantó sus manos al cielo, extendió sus manos al cielo. ¿Cómo se llama nuestro tema, hermanos? Que los hombres levanten manos santas. Que los hombres levanten manos como santas. Haga un propósito, hermano. Luche. Esfuércese. Sé valiente. Haga un compromiso con Dios para levantar manos como santas. Por eso el Señor dice que los hombres levanten manos santas, que los hombres se levanten, que los hombres se esfuercen. Vemos a este varón Salomón, la Biblia dice que venía a la presencia del Señor continuamente, a cada rato tenía una plena comunión con el Padre. Vemos lo maravilloso que Dios hizo, que lo usó para levantar casa para Dios. Vamos a Nehemías capítulo 8. 8 verso 6 en nuestro punto número 2. Bendijo Esdras a Jehová alzando sus manos. Vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos y se humillaron. Y adoraron a Jehová inclinados como a tierra. Miramos el propósito de nuestro Dios y Padre Celestial, que los hombres levanten manos santas. Esdras, un varón conforme al corazón de Dios.
un varón conforme al propósito de Dios, que él estaba trabajando con esmero, con esfuerzo, para que el pueblo de Israel reconociera que Dios es eterno, que es perfecto y puro. Y la Biblia dice que bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondía con gozo, con alegría, amén, amén. Alzando sus manos, la Biblia dice, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados como a tierra. Esta es la adoración que llega ante la presencia de Dios. Esta es la responsabilidad del hombre, que vea con responsabilidad que tiene que dar cuentas de su casa, que tiene que dar cuentas de su persona, que Dios le va a decir, ¿y dónde está tu mujer? ¿Y dónde están tus hijos? ¿Y dónde está la salvación que te di? ¿Por qué te perdiste y te extraviaste en el camino? Por eso es importante que se reconozca que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que se le adore, que se le honre, que se glorifique su nombre, que los hombres levanten manos santas, limpias, sin ira ni contienda. Esdras, un hombre esforzado, un hombre que habló al pueblo, leyó la palabra de Dios ante el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Israel lloraba, lloraba porque el Espíritu Santo de Dios les había hecho entender y comprender que se habían alejado de Dios y que era necesario estar a cuentas con Dios, y que cuando ellos lo hicieron, empezaron a adorar. Mire qué bonito es adorar a Dios. Mire qué hermoso es estar inclinado a tierra. Cuando usted se inclina hacia la tierra, haciéndole reverencia a nuestro Dios y Padre Celestial, dice que un corazón contrito y humillado jamás lo va a, ¿qué? A despreciar, nunca lo va a despreciar, todo lo contrario. Te mirará con ojos de amor, hermano, te mirará con ojos de misericordia. Él va a entender que tú eres un hombre y que verdaderamente necesitas de Él, que sin Él tú no puedes dar ni un paso, que sin la presencia de Dios tú no puedes tener un pensamiento agradable, que si Dios no va contigo tú no puedes mover ni siquiera un dedo, ni siquiera puedes parpadear. Si la gloria, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no están en tu vida, estarías muerto en delitos, deleites y placeres. Pero cuando llegó la presencia de mi Dios, cambió tu lamento en baile, quitó ese gusto por la carne y te dio un gusto, un deleite por conocerlo más y más a tu Creador, a tu Formador. Te dio ese deseo de saber quién es tu Dios, de conocerlo en su señorío, en su poderío, de saber cuán grande es su amor, su misericordia y su bondad. Y cuando usted se pasa a percatar que el Dios que tenemos, un Dios tan grande, tan rico en misericordia, que abunda y sobreabunda en gracia para dar y dar y dar bendición de salvación, porque Él es un Dios perfecto y puro. Por eso el pueblo de Israel se humilló, ellos se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Nosotros, el varón de Dios, nosotros tenemos que ser entendidos, sobrios, sabios, y pedirle a Dios, mira Padre, yo ya no puedo más, defiéndeme. Mira Padre, yo ya no puedo más, ayúdame, ten piedad y misericordia de mí. El pueblo de Israel se había extraviado, se había perdido, pero la gracia de Dios llegó a través de este varón y Dios se manifestó con brazo poderoso y fuerte. Y el pueblo lo entendió y empezó a entregarse en una entrega total, porque Dios quiere que el hombre levante manos limpias, que los hombres levanten manos limpias sin ira ni contienda. Alabe, glorifique al Señor. La Biblia dice en nuestro punto número 3, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 3, 4, la Biblia dice,
porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. El varón de Dios debe de reconocer que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿De qué le sirve al hombre que tenga mucha vida si se va a extraviar en el camino? ¿De qué le sirve? Por eso la Biblia dice, porque mejor es tu misericordia que la vida en la carne. Cuando llega la misericordia de Dios, ahora nuestra vida ya no es una vida que antes se amaba el mundo. Ahora amamos a Dios sobre todititas las cosas, sobre el mundo entero. Nuestro amor está primero, ¿para quién? Para nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso el salmista dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos. Qué bonito es reconocer el poder de Dios. Qué hermoso es cuando el varón de Dios entiende que todo lo que posee es por la mano poderosa de Dios. ¿Qué es lo que posee el hombre? Posee algo muy grande, algo que nadie le puede obsequiar, que es la salvación. Alguien que nadie lo puede dar, porque fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Qué bonito regalo que Dios nos dio, ¿verdad que sí, hermanos? Nos dio un regalo precioso. Y hay un canto por ahí que dice, oh, qué precioso regalo Cristo me dio. Qué hermoso regalo, ¿verdad? Cuando obtenemos la salvación. En otro tiempo lejos de Dios, triste, cuando nada te llenaba, cuando nada te satisfacía, cuando llegabas alcoholizado, pero que el alcohol no llenaba esa expectativa, había un vacío dentro de tu corazón. Cuando las mujeres llegaron a tu vida y ninguna de ellas te pudo dar el amor que Dios te da, porque el amor de mi Señor es puro, es perfecto y es incondicional. El salmista por eso dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Cómo no agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho, hermano, en su vida de usted? ¿Cómo no agradecerle a Dios todo lo que Dios ha hecho en la vida de usted? Dios ha hecho obra de milagro, le ha lavado, le ha perdonado, le ha limpiado, le ha dado vida, le ha dado gozo, le ha dado paz, le ha dado alegría. Esto solamente proviene de la mano poderosa de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Si usted empieza a mirar todo lo que posee, se va a quedar asombrado. Poseemos una vida y es una vida no pasajera, una vida eterna. Desde aquí ya la tenemos asegurada, porque no morimos, sino que pasamos de muerte a ¿qué? A vida eterna. Y con certeza lo sabemos, que nosotros trascendemos, hermanos, trascendemos en este mundo y amenazamos y decimos, voy a regresar con el poder de Dios en las nubes con mi Dios y Padre Celestial para tomar posesión de la tierra, para vivir un milenio de triunfo, de gozo, de alegría y de victoria. Esto es para hombres valientes, no es para cobardes, porque los cobardes se quedan embelesados en la mistura del diablo, en lo pequeñito que te da Satanás. Lo que te ofrece Satanás es ficticio, es mentira. Lo que te ofrece mi Dios y Padre Celestial es verdadero, trasciende, es eterno, Él es fiel. Alabe y glorifique al Señor. ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias, Señor? Gracias por todo lo que tú me estás dando. ¿Cuándo? Ahora.
y sé que tengo vida eterna. En nuestro punto número 4, alzaré mis manos a tus mandamientos, Salmo 119, verso 47 y 48. La Biblia, la palabra del Señor dice así: me regocijaré en tus mandamientos. Aquí miramos cuando el Señor dice que los hombres levanten manos como santas. El Señor está anhelando y deseando que el hombre sea entendido. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Mire lo que el Señor habla y nos dice a través de su palabra. Es tan hermoso, es tan maravilloso lo que el Señor nos habla y nos dice. Y me regocijaré en tus mandamientos. Qué bonito cuando el hombre es entendido y no se goza con la mujer ajena, ¿verdad? No está cusqueando a la mujer ajena. ¿Usted cree que el hombre de Dios ande de cusco? Dígalo. ¿Usted cree que el hombre de Dios ande como perro calientero que se caliente con la mujer ajena? El hombre de Dios dice: me regocijaré en tus mandamientos. Me voy a gozar en tus mandamientos. Me voy a gozar en lo que tú me mandas. Tú me mandas amar a mi prójimo. Tú me mandas que ore en todo tiempo. Tú me mandas que yo levante manos santas, sin ira ni contienda. Que así yo venga ante tu presencia. Pero qué triste cuando el hombre tiene ira contra su familia. Qué triste cuando el hombre ve a su familia. ¿Usted ha conocido de padres que odian a sus hijos? Lo hemos visto a través de los medios. Hombres que tienen odio para sus hijos, que hoy en este tiempo están dañando a sus hijos de una manera terrible, vergonzosa, aberrante. Hemos sabido de padres que violan a sus hijos. ¿Verdad que sí, hermanos? Hemos sabido de padres desgraciados que no tienen temor de Dios y que dicen que conocen la palabra para vergüenza de ellos mismos. Dicen que conocen la palabra, pero son violadores de sus propios hijos. Padres que se hicieron inútiles e irresponsables y no tomaron los mandamientos de Dios con compromiso, con gozo, con ese regocijo, ya que el Señor dice que cuando el hombre es obediente, Dios mismo le abre las ventanas de los cielos para ser un buen proveedor. ¿En dónde? En su casa. Porque qué terrible cuando el hombre no es proveedor para su casa. La Biblia dice que es peor que un impío. Por eso la Biblia dice: me regocijaré en tus mandamientos. Hay que ver qué hombre verdadero se regocija en los mandamientos de Dios. La Biblia dice: los cuales he amado. Qué bonito varón que ha amado, ha amado los mandamientos de Dios. Por eso dice: alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Cuando está diciendo la palabra del Señor: alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos, está alzando sus manos al Padre, dándole gracias por la enseñanza, por la corrección, por la exhortación. Este hombre no se va a perder, óigalo bien. Porque qué terrible, la Biblia dice que el hombre que siembra para su carne, ¿qué va a cosechar? ¿Qué va a cosechar, hermanos? Corrupción. ¿Sabe qué significa la corrupción del hombre que se huelga con la mujer ajena
Y por eso el Señor dice, no le des a las mujeres tu fuerza. Y el hombre le da a la mujer la fuerza en un lecho de adulterio. Fíjese qué fuerte. Entonces Dios, cuando cheque, le pase cuenta a este hombre, se la va a cobrar en su cuerpo. De modo que el hombre le va a doler desde la moronilla de la cabeza hasta la planta de su. Tenga cuidado, hermano, camine en santidad. Tenga cuidado, por eso hay unos que todavía no son ancianos, pero ya se sienten como si fueran de la quinta. Todavía ni entran a la primera, que aguante. No aguantan nada. Todavía no entran a la primera y ya se sienten como si estuvieran en la quinta. Todavía no tienen ni 80, ni 90, ni 100 años. Deberían de ser longevos cuando se vive en santidad. Por eso es importante lo que Dios habla. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Sea obediente, hermano. Regocíjese en lo que Dios manda. Cuando Él está hablando y dice, no vayas a casa de la mujer ajena. Porque cuando pase el tiempo y los años, tu fuerza y tu dinero estará en casa de la mujer ajena. Ahí estará tu dinero y ahí estarán tus fuerzas. Y cuando gimas y te duela porque no tengas nada para tu vejez y digas, cómo aborrecí el consejo, cómo no lo escuché, cómo no escuché a los que me instruían, a los que me aconsejaban, no lo entendía. Pero ahora mi cuerpo me está doliendo y la mujer ajena, ¿te va a cuidar, hermano? No te va a cuidar. ¿Quién te va a cuidar? La mujer, tu esposa. Ella te va a cuidar. La mujer que Dios te dio, que te ama, ella te va a cuidar. Por eso es importante que el hombre se someta a los mandamientos de Dios con gozo, con alegría. El salmista dice, los cuales a sí mismo he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¡Qué bonito! Cuando el hombre es entendido, sabio, se cuida en extremo. Y miramos a la luz de la palabra. ¿Cuántos hombres fueron tentados por el enemigo, por el diablo, a través de la mujer, pero que no cayeron, se mantuvieron firmes para así dar testimonio de que Dios es poderoso? Vamos a nuestro punto número 5. Alzo mis manos hacia tu santo templo. La palabra del Señor nos habla en el Salmo 28, 3 y 4. La Biblia dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. ¡Qué fuerte! Hay hombres malvados. Hay hombres que parece que quieren ser maestros allá afuera, que son candil de la calle y oscuridad de su casa, que quieren dar mucho consejo por allá afuera, que se quieren sentir buenos padres, que se quieren sentir buenos esposos y quieren engañar por allá a mucha gente, que parece que saben muy bien la Biblia, que conocen de la palabra de Dios, que conocen de los mandamientos de Dios, oiga, pero no conocen de moral, de educación, de respeto, no conocen nada de principios, ni morales, ni espirituales, porque son gente aberrante, son hombres desgraciados, sin la gracia de Dios, que en su casa llegan y son como demonios, son felices solamente allá en la calle,
Allá en la calle están contentos, allá sí se sientan a platicar con la vecina, con el vecino, que saben dar consejo al borracho, allá al adúltero, pero ellos mismos son adúlteros, pero ellos mismos son malvados, corruptos. ¿Por qué cree que el salmista está diciendo: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti? Oye, Señor, escucha mi oración, mi plegaria, cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Escúchame, Señor, ten misericordia de mí. No me arrebates juntamente con los malos, con esos hombres perversos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad, ¿dónde la tienen? Pero la maldad está dentro de su corazón. ¿Quién podrá mirar esa maldad dentro del corazón? Usted podría ver un hombre que le habla a una mujer de la palabra de Dios, pero le está hablando con doble sentido, con doble ánimo, porque le habla la palabra y la está cusqueando. Le habla la palabra y la está codiciando. ¿Será un hombre bueno? Por eso el salmista dice: no me arrebates juntamente con esos desgraciados que no tienen gracia, que no tienen misericordia, con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Son malos porque la maldad está en su corazón. Son hipócritas. Parece que se quieren esconder, parece que no quieren que los vean. Oiga, pero que cuando llega a la casa, la esposa le dice: oye, dale un consejo a la hija. Mira, la hija tiene unos amigos que son borrachos, mira, son drogadictos. Anda, platica con ella. El hombre le dice: a mí qué me importa, son tus hijos. Mira, platica con el hijo, mira, quiere agarrar malos caminos. Mira, por ahí tiene amigos del mundo, platícale. El hombre dice: a mí no me interesa, porque él es egoísta. Él es un hombre malo, perverso, que solamente se quiere ver por él mismo. ¿Será que tenga Dios? Pero allá en la calle habla paz. La Biblia sí lo dice, amén o no amén. Lo estamos leyendo, hermanos, para que no digan: la hermana Elia la está inventando. La Biblia dice: los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Que Dios tenga misericordia. Ya que Dios está pidiendo que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda, que oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que el Señor tenga misericordia, varón de Dios, y que el Señor te ayude a través de las redes sociales, varón de Dios, que cambies tu genética, tu carácter, que te comportes con dignidad, que te comportes a la altura como hijo de Dios, que te comportes varonilmente como Dios habla, que seas entendido y que entiendas el plan que Dios tiene para ti. Dios quiere usar tu vida, Dios anhela utilizar tu vida, pero con limpieza, con pureza, en santidad, en purificación de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, para que de esta manera Dios te pueda honrar con su presencia. Para que cuando tú hables, Dios hable a través de tu boca. Cuando tu mano se extienda para orar por el enfermo, Dios use tu mano para que el enfermo sea levantado. Que seas hombre de fe y no cobarde. Que seas un hombre de una sola pieza para con Dios. No que seas sepulcro blanqueado. No que un poco de levadura leude toda la masa. Acuérdate que un poquito de pecado te va a echar a perder. Un poquito de locura te va a perder. Un poquito de darle rienda suelta a tu carne en la sensación del adulterio te va a llevar a las cámaras de la muerte.
un poquito de oír palabra lisonja, que por allá la mujer ajena te haga sentir que te suba hasta el cielo y te baje hasta el infierno. Ten cuidado, el único que te ama con amor perfecto y puro es el Dios Todopoderoso. Y Él es el único que te enseña, hermano, entiende, sé entendido, sé sobrio. A través de las redes sociales hasta donde llegue este mensaje, varón de Dios, no te comportes como peor que un impío, porque el impío aún a veces hasta da vergüenza que el impío se comporte mejor que un hombre que dice que conoce la palabra, pero que su vida es corrupta, es sucia, es asquerosa. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Ten cuidado de lo que has aprendido. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no puede pasar por alto al pecador, al malvado. Perdona el pecado, una vez te va a perdonar, no siempre. Reconoce que Dios es fiel, por lo tanto tú también tienes que ser fiel para con Dios. Esfuérzate, sé valiente y apártate de toda concupiscencia, apártate de toda carnalidad, apártate de comer carne, entrégate a Dios para que vivas una vida espiritual y de esta manera Dios pueda usar tu vida. Dios anhela, desea hombres que sean fuertes, que sean valientes, que no sean cobardes, que no se comporten como hijos del diablo, que se comporten con dignidad como hijos de Dios, luchando continuamente, sirviendo a Dios con gozo y con alegría. En el Salmo 141, 1 y 2, nuestro punto número 6, el don de mis manos como ofrenda. La Biblia dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué bonito es mirar todo esto. El salmista diciendo al Señor: Jehová, a ti he clamado. Jehová, a ti siempre te he buscado. Señor, yo siempre he buscado tu rostro. Jamás me he apartado ni a diestra ni a siniestra. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Sabía usted que el hombre ora y no todas las oraciones son escuchadas? Porque hay interrupción, algo le interfiere. Si es la ira, si es la contienda, si es la carne, si es el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, la lujuria, muchas cosas interfieren. Por eso el hombre debe de ser entendido. El salmista, su oración era de clamor, su oración era de ruego, su oración de súplica, porque él sabía que Satanás anda como león rugiente, buscando la forma, la manera de atacarte, varón de Dios. Mantente dignamente como varón, compórtate varonilmente. Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Él te quiere bendecir con una bendición grande. Él quiere que la bendición te alcance, no que tú la andes buscando. El hombre no tiene por qué buscar la bendición económica. La bendición te va a alcanzar. Te va a alcanzar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si tú obedeces, la bendición de Dios te va a perseguir. Haz donde tú te escondas, la bendición te va a alcanzar, te va a perseguir, porque Él va a mirar tu esmero, Él va a mirar tu respeto, Él va a mirar tu dignidad, que te valoras, que te respetas, que no andas con perras. Mire qué fuerte cuando se habla de perras. Usted ha visto los animales que son los animales, los perros no tienen raciocinio, no tienen razonamiento. Su actitud es terrible. Bueno, pues así es la mujer cuando no tiene el temor de Dios. Y así es el hombre cuando se deja que la mujer lo ande jalando de aquí para allá y de allá para acá. Amén o no amén. Pero cuando el hombre toma su postura
Y dice, ¿sabes qué? Yo soy varón de Dios y merezco respeto. Por lo tanto, te vas a someter primeramente a quién, dígalo, hermano. Por ahí, si tienes una mujer que no te respeta, a través de las redes sociales, hermanos, tienes que tomar tu autoridad y decirle, ¿sabes qué? Yo merezco respeto, modestia propia, pero mi Padre Celestial, que su nombre no caduca porque es eterno y que es poderoso mi Dios, te vas a someter a mi Padre y posteriormente a mí. Y si no quisieres, bueno, no estarás conmigo. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo, no van a andar juntos porque no están de acuerdo. Tenemos que estar en un mismo sentir. Pero para que el hombre tenga esta autoridad y esta palabra, primero se tiene que sujetar ¿a quién? A Dios. Se tiene que sujetar a Dios, buscando a Dios, con esmero, hincada la rodilla, adorándole con el rostro a tierra, para que me entienda, adorando al Señor y diciéndole, Señor, defiéndeme porque esta mujer ya se pasó, ahora sí, ya brincó mi autoridad y no debe de ser así, ayúdame, Señor. Dios le va a escuchar y le va a hacer, ¿qué? Defensa, le va a defender. ¿Por qué cree que el salmista clamaba, decía, suba mi oración delante de ti como el incienso, suba mi oración, llegue ante ti, llegue mi ruego, llegue mi súplica, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, el don de mis manos? ¿Por qué? Porque el Señor dice que el hombre, que los hombres levanten manos santas, limpias, sin ira ni contienda. Manos santas quiere decir que no te involucres ni no compagines con el pecado ni con la maldad, para que Dios pueda defenderte, para que Dios levante tu cabeza, porque si no se va a oír tajante, se va a oír fuerte, y es la verdad. Si el hombre no se cuida y vive en santidad, siempre va a ser un hombre que la cabeza la traiga como, dígalo, hermanos, cabizbaja. ¿De verdad? Y se va a oír tajante, va a ser un agachón. Qué fuerte, ¿verdad? Que delante de la mujer va a agachar, ¿qué? La cabeza. Porque el que tiene la autoridad ahora, ¿quién es? La mujer. Y el hombre siempre va a estar obedeciendo. ¿Eso es bíblico? ¿Qué es eso? Ir en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios, varón de Dios. Tienes que tomarte de la mano poderosa de Dios para que tu oración llegue ante Dios. Lo tienes que hacer como lo estás sintiendo. Duele, ¿verdad que sí, hermanos? Varones, duele mucho. Duele mucho cuando la mujer por ahí toma autoridad y hasta parece que es más valiente, oiga, qué fuerte. Que Dios tenga misericordia de estas mujeres. Porque cuando venga la ira de Dios sobre ellas, qué fuerte, no vivirán para contarlo. Porque el que lo dice tiene poder para dar y quitar vida, precisamente a esas desgraciadas. Por eso le decía que usted no debe de dejar que esas mujeres lo anden trayendo de aquí para allá como si fuera usted una pelota. Porque cuando el hombre por ahí consigue una mujer en la calle, ya no sabe ni con quién estar, si con la esposa o con la amante. Ya no sabe con quién quedar bien, si con la esposa o con la amante. ¡Qué feo! ¿Se está mirando eso hoy en día? Sí. Estamos siendo testigos oculares de tanta aberración. Por eso el hombre dice, pero yo soy cristiano. Eres un desgraciado porque no eres cristiano. Porque si fueras cristiano, ¿tendrías el temor de quién?
Y sabía y tendrías que saber que el don de tus manos es como ofrenda de la tarde. Quiere decir que nuestras manos, las manos de los varones, solamente tienen que ser ocupadas por la mano poderosa de ¿quién? De Dios. Alabe y glorifique al Señor. Por eso dice el don de mis manos como ofrenda. Vamos a nuestro punto número 7 y estamos terminando. Salmo 134, 1 al 3. Alzad vuestras manos al santuario. La Biblia dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Qué bonito cuando los varones son siervos de Jehová. ¿Cuándo se considera que es siervo de Jehová? Cuando le sirve a Dios a través de la oración. Cuando le sirve a Dios a través de la alabanza. Te va a decir, no tengo un grupo de alabanza. No, pero usted viene, canta, ora. Usted viene, canta, aplaude, alaba. No es necesario que usted toque un instrumento para estar dentro de la alabanza. Alabanza es la que sale de tu corazón. Alabanza es la que sale de la adoración del varón, de la mujer. Pero usted como varón, usted traiga esa alabanza. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Qué bonito. Qué bonito es levantar nuestras manos y que estén limpias y que el hombre pueda mirar y decirle, Señor, aquí estoy. Vengo delante de tu presencia. Me presento ante ti. Mira mis manos, las traigo para adorarte. Mira mis manos, las extiendo a ti para que tú me abraces bien fuerte. ¿Por qué? Porque estoy atribulado. ¿Por qué? Porque paso prueba. ¿Por qué? Porque soy despreciado. ¿Por qué? Porque soy desechado. ¿Por qué? Porque no soy amado. ¿Sabía usted que hay hombres así? ¿Por qué? Porque no soy valorado. ¿Por qué? Porque en mi casa no tengo mi lugar. ¿Sabía que hay hombres así? Y lamentablemente no claman al Señor, lamentablemente se quedan quietos. Si clamaran a Dios, Dios defiende, ampara, exhibe tu justicia y tu derecho como la luz al mediodía. Quiere decir que te va a defender de esa desgraciada vieja chancluda que tienes en tu casa. Que no se apura, que no se acomide, que no te valora, que no te respeta. ¿Cuál es la mujer que no respeta? Bueno, pues que teniendo marido anda por ahí. La Biblia dice que anda por las calles, ¿verdad? Que no prepara la comida porque anda en la calle. Literalmente hablamos de esa mujer la que describe la palabra de Dios. Que son mujeres que se dedican a andar en la calle. Que son mujeres que tienen una amiguita allá, un amiguito por allá y otra amiguita más allá y otro amiguito más allá. Y luego usted no va a pensar que ande de manita sudada, ¿verdad que no? Para el tiempo que se vive pura porquería de adulterio, fornicación, pura hechicería. ¿Será que esa mujer sea una buena mujer? Y el hombre por ahí ni dice nada, piquito de cera. Pero si tiene una mujer buena, ahora el hombre es malo. ¿Por qué? Porque el diablo se procura. Amén o no amén. Por eso el hombre de Dios tiene que ser inteligente. El hombre de Dios sabio, sabe clamar, sabe invocar, sabe pedir, sabe que Dios le va a bendecir. Por eso dice, y bendecida Jehová desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios se procura en bendecir al varón.
se ha procurado y la bendición de Dios va a alcanzar al hombre de Dios temeroso. La bendición de Dios no es para cualquier hombre, solamente para los hombres que son como, que viven en santidad, hombres valientes, amén, hombres buenos. ¿Existen hombres buenos? Amén. ¿Existen hombres agradables a la presencia de Dios? Amén. A la luz de la palabra miramos a hombres así. Un Job, que la mujer tan desgraciada lo incitó a pecar y le dijo: maldice tu Dios y muérete porque te quedaste bien pobretón. Ella solamente estaba por interés, lo amaba. ¿Se veía su amor? No, porque si ella tuviera amor, se hubiese quedado con él. Pero la muy tonta, la muy bruta y estúpida, no se asuste, bíblico, no sabía que Dios le iba a dar otra mujer más hermosa. Seguramente hasta más joven y bonita. Y el Señor le habrá dicho: órale, para que te quede el ojo bien cuadrado, para que veas que yo soy poderoso. Ahora ve la descendencia que le he dado a Job. ¿Qué haría la mujer? Yo creo que por ahí, no, nada más porque no existían las redes sociales, ¿verdad? Porque si hubieran existido en ese tiempo, ya lo hubiera llamado a medio mundo diciendo: miren a Job, Dios ya lo bendijo y ahora ya no quiere que yo llegue a su casa. Ay, sí, como le di otra mujer más bonita, más joven, ya no me quiere a mí. Ahora se hace de la boca, ahora se hace la ofendida. Cuando ella misma dejó el hogar, amén o no amén, dejó al hombre de su juventud. ¿Ella lo dejó? Los que hemos leído Biblia, ¿qué sabemos? Que ella lo dejó, no Job. Hay hombres muy buenos, conforme a la palabra del Señor. Hay hombres que marcaron diferencia. Podríamos decir que son héroes de la Biblia, que pasaron prueba, pasaron lucha, pasaron dificultad, pero mantuvieron su dignidad, levantando manos como santas, sin ira, sin contienda. ¿Sabía usted que Job fue un hombre que sufrió mucho? Era para que estuviera amargado, era para que tuviera odio, pero no fue así. Él mantuvo su dignidad, su integridad. ¡Qué hermoso, qué maravilloso! Y podríamos hablar de muchos otros hombres a la luz de la palabra, cómo mantuvieron su integridad, ¿para con quién? Para con Dios. Por eso, hermano, hoy es el momento, lo que Dios está anhelando y está diciendo, que los hombres levanten manos santas. Procure levantar sus manos como santas. Ya el Señor les santificó. El pasado quedó atrás. El presente y el futuro es glorioso en Cristo Jesús. El presente y el futuro es victoria. Créalo y lo está recibiendo ahora. Créalo, vívalo, degústelo, que es para usted como varón. La bendición de Dios le va a perseguir. Donde usted vaya, la bendición irá tras usted. Si se mantiene usted en santidad, si cuida todos sus sentidos, cuídelos, para que Dios se manifieste en su vida de una manera maravillosa. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre celestial, gracias Padre, gracias por tu palabra preciosa. Tú quieres que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda, hombres que te conocen, hombres que marcan diferencia, hombres que se comportan con valentía para tomar el reino de los cielos, para vivir santa, piadosamente, para ejercitar sus sentidos en ti. No dejarse por la carne, sino vivir por el Espíritu. Ten piedad y misericordia. A través de las redes sociales, bendito Dios, obra en cada varón que te conoce tu palabra.
Obra en cada corazón. Mira, Señor, tú conoces todas las cosas y delante de ti no hay nada oculto. Tú pesas en balanza el espíritu y sabes bien el acostar y el sentarse del hombre que dice que te conoce y que dice paz, pero en su corazón está lleno de lujuria, está lleno de injurio, está lleno de perversidad. Toca, Padre, lavando, limpiando, y que el hombre quiera y que desee y que tome una decisión para ser diferente, que el hombre tome valentía, que arrebate su lugar que está preparado en el reino de los cielos, que viva en santidad, que llegue a la congregación para buscar tu rostro, bendito Dios y Padre celestial. Ten piedad y misericordia. Te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo. Te estamos dando la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, puede tomar su lugar. Vamos a orar por nuestro hermano Juan Manuel, que Dios le ha dado un año más de vida. Vamos a pedirle al Señor que el Señor lo bendiga, que el Señor le prospere, le dé la fuerza. Y que como Él ha prometido que la bendición va a alcanzar al varón, que alcance la bendición de mi Dios y Padre Celestial, alcance a nuestro hermano Juan Manuel. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a orar por él. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia misma para pedirte, Padre, bendice a mi hermano Juan Manuel. Guárdalo, Padre, cúbrelo, ampara su vida, protégelo. Que tu bendición, que es perfecta y pura, lo alcance. Tómalo, Padre, de tu gracia poderosa. Tómalo, Padre, en tu misericordia, que es perfecta. Tómalo, Padre, para tu honra, para tu gloria. Utiliza su vida para ti, Señor. Venimos delante de ti rogándote, Señor, que lo guardes. Y agradeciéndote, Señor, porque le has concedido un año más de vida. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, a su esposa allá en Estados Unidos. Bendice a sus hijitos. Bendice a Nicole, Padre, guárdala. Cúbrela, defiéndela. Guarda a sus niños, Padre eterno. Bendice, Padre, este hogar, este matrimonio. Es tuyo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú los ampares y los protejas, bendito Dios y Padre celestial. En el nombre de Jesús te ruego por mi hermana Lely, por toda su familia. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, hermano. Cumpleaños feliz. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año te concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, hermano. Cumpleaños feliz. Así como estamos de pie, le damos gracias a Dios.
Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos por cada uno de mis hermanos que están aquí en el culto varonil. Te ruego, Padre, mira, dejando sus trabajos, Padre, vinieron para buscar tu rostro. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, ampara, protege a cada uno de mis hermanos. Envía tu bendición, Padre Celestial. Cubre, protege con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia. A través de las redes sociales, bendice cada hogar, cada familia. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús por este culto de alabanza y de adoración que se ha llevado a cabo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, mi Señor y mi Dios. Amén y amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El día de mañana tenemos nuestro culto general. Amén.